La Norma Falconi. La Norma Falconi de l'Associació de Papers i Drets per a Tothom. Bona tarda a tothom. El proceso constituyente plantea un cambio de modelo de Estado para realizar concreciones sobre la participación de las personas emigradas en este nuevo modelo. Hasta hoy, un porcentaje importante de la población catalana no tiene derecho al voto, no puede participar en forma activa, no puede elegir ni ser elegido. Hoy reivindicamos un referéndum decisivo para toda Cataluña. Y en esa votación, las personas inmigradas corremos el peligro inminente de ser excluidas. Para nosotras, no existe el circular libremente en el territorio. Desde hace 30 años, existe una división entre autóctonos e inmigrantes. Estos últimos sin derechos, aunque tengamos permiso de residencia. La existencia de una ley de extranjería que ha convencido a la población que el control del flujo migratorio es necesario. Nosotros planteamos que es necesaria su derogación porque fomenta el racismo y la xenofobia, porque encarcela en los CIEs a las personas por no tener papeles. Pedimos la derogación de extranjería porque esa ley es violencia de género. La población inmigrada, para ser vista, para ser escuchada, ha ido creando modelos alternativos de participación política. Apártatelo. Ahora. La población inmigrada, para ser vista y escuchada, ha ido creando modelos alternativos de participación política, de visibilización. Los encierros del 2001... la toma de la catedral en el 2005, la actual lucha de los inmigrantes desalojados de la nave de Puigcerdà en el barrio de Poble Nou. La formación del sindicato de trabajadoras del hogar y del cuidado, donde la mayoría de las compañeras trabajadoras son inmigrantes y cuya normativa va en contra de sus derechos, va en contra de su trabajo porque le convierte en una completa explotación. Mantenemos la lucha sistemática por alcanzar los derechos de ciudadanía, para eliminar la prioridad nacional, que es la base de nuestra discriminación, es la exclusión social y de la criminalización permanente que se hace al inmigrante. Si vamos a construir una nueva casa, un nuevo Estado, los cimientos tienen que estar libres de esa separación con los de afuera. Si vivimos en este territorio, debemos ser uno y unas. A la inmigración no se la puede situar en la puerta trasera. Se deberá crear nuevos caminos para que los nadie, las de afuera, dejen de serlo. Solo así estaremos construyendo una sociedad nueva, una sociedad activa, desde las bases, con participación y con igualdad de derechos para todos y todas. Todos y todas somos inmigrantes, todos y todas son catalanes. Por último, os invitamos a la concentración que vamos a realizar el día 21 de septiembre a las 18 horas en Plaza San Jaume. Porque como bien decía el compañero de Andalucía, tenemos que pelear por la dignidad, como pueblo y como personas. Y ese día vamos a las calles a reclamar vivienda, trabajo, papeles y dignidad. Todos a Plaza San Jaume el día 18. Gracias. Cèlia Cardone. Hi ha la Cèlia Cardone, que s'ha perdut aquí dalt del carrer.